Well, good evening, my dear apprentices. Welcome to our third online session, English Does Work Three. This is Teacher Harold Rodriguez, and I'm as happy as I happy as usual for being here with you. Muy buenas noches, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra tercera sesión en línea del curso English Does Work Three. Soy el instructor Harold Rodríguez, aquí encantado de estar con ustedes nuevamente, como siempre. Hoy vamos a hablar de las actividades de la semana 2. La semana 1 finalizó el día de ayer precisamente. Y pues la fecha límite para las actividades, bueno, era el test. El test de la semana 1 era hasta ayer. Ojo, fecha límite recomendada, ¿no? Recuerden que ustedes tienen hasta el... 15 de septiembre para presentar todas sus evidencias. Así que, pues, si no lo han hecho aún, lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer, lo pueden hacer este fin de semana, ¿cierto? No va a afectar su calificación. De pronto les sale una nota de que eh, esta participación aparecerá como, re, eh, como tardía, una cosa así. No le presten atención, eso no va a afectar su calificación. ¿Listo? Eh, um, ok. Entonces, vamos a hablar de las actividades de esta semana. Hoy empezamos la segunda semana. Eh, de eso corresponde el anuncio, el último anuncio que les publiqué. Dice: Actividad de aprendizaje 1.2 de agosto 25 a agosto 31, con fecha de entrega de evidencia recomendada, insisto, recomendada el eh, 31 de agosto también. ¿Ok? Bueno. Actividades a realizar, como siempre, iniciamos con eh, la guía de aprendizaje, ¿cierto? Desde este, Bueno, la, ya habíamos hecho en la sesión anterior lo de la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces dice, ok, nuevamente retomamos esa acción, la de eh, descargar y leer la guía. Bueno, como ya la habrán descargado, es volverla a leer, ¿cierto? O estar pendientes acerca de, ya de manera más enfocada a lo que debemos hacer esta semana. ¿Sí? Estudiar el material de aprendizaje. A Shopping Day, un día de compras. ¿Sí? Y desarrollar la evidencia, el foro Let's Go Shopping. Ese es el foro de esta semana, esa es la actividad de esta semana. El foro Let's Go Shopping. Y participar en la tercera sesión en línea, esta en la que estamos hoy. Third online session English does work level 3, August 25th. Ahí dice a las 6:30 pm. Bueno, qué chévere, perdón. I'm sorry, I'm sorry again. Ok, Entonces, eso es lo que de lo que les voy a hablar hoy. Vale recordar que ya está disponible la grabación, ¿cierto? Aquí está, de la segunda sesión en línea, la que realizamos el 18 de agosto. Entonces ahí vimos. Ya muchas cosas referentes a cómo navegar el curso, cómo desarrollarlo, ¿cierto? Y vimos el primer material de estudio. Bien. Ya aquí está la grabación de la segunda sesión en línea que hicimos hace una semana, el 18 de agosto. Y también ya está disponible aquí en la sección de anuncios el enlace a la grabación de la sesión de inducción, la primera sesión que fue realizada el 17 de agosto, ¿no? Que hablamos de las eh, actividades previas, ¿sí? O actividades iniciales, y hablamos del, del, eh, del foro social, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bien. Bueno. Eh, tengo pendiente un tutorial que enviarles. Bueno, listo. Entonces, empecemos. Como siempre. ¿Por dónde desarrollamos el curso? ¿Por dónde desarrollamos el contenido del curso? Pues precisamente, ¿cierto? A través aquí del de, eh, menú de herramientas, ¿cierto? En el botón que dice contenido del curso. ¿Listo? Clic en contenido del curso, ¿cierto? Bien. Aquí aparece esto, lo vimos en las sesiones anteriores, ¿cierto? Desde la primera sesión. Entonces vamos a verlo aquí, vamos al, eh, a la carpeta proyecto, ¿cierto? buscamos la subcarpeta que dice actividades de aprendizaje guía, clic. Entonces el primer componente que vamos a ver es precisamente la guía de aprendizaje, vamos a ver. Guía de aprendizaje lo primero que dice el anuncio, ¿no? entonces vamos a hacer la guía de aprendizaje. Listo, entonces hacemos clic en guía de aprendizaje y ahora hacemos clic aquí para acceder al recurso educativo. Vamos a hacerle clic. Vamos a abrirlo aquí en Firefox. Vamos a ver qué dice. Lo va a abrir aquí en el navegador. Bueno, voy a maximizarlo. Uh -huh. Lo hemos maximizado. Vamos a ver. Tenemos la competencia, los tres resultados de aprendizaje que hay que aprobar. 48 horas que dura la guía. Recuerden, fecha límite 15 de septiembre. La presentación, la formulación de las actividades de aprendizaje y, bueno, mi, mi cuadro favorito. Entonces, el curso dividido en semanas. Ya terminamos la semana 1, en la que ustedes ya debieron haber realizado el test. Si no lo han hecho, recuerden, lo pueden realizar hoy, tienen hasta el 15 de septiembre, mañana, durante este, este fin de semana. Eh, recuerden que tienen dos intentos que pueden volver a intentarlo. Tranquilamente, en, en la sesión anterior, en la grabación, les expliqué cómo volver a presentarla. Así que quienes no lo sepan, por favor, remitirse a la grabación de la segunda sesión en línea. ¿Sí? Y esta semana, semana 2, vamos con este foro del que les estoy hablando. Let's go shopping. ¿cierto? Que es algo así como vámonos de compras. Okay, let's go shopping. Listo. Bien, esa es la evidencia que vamos a desarrollar esta semana. ¿En qué consiste esa, esa evidencia? Vamos a leer lo que dice aquí en la guía, perdón, todo el día frente al computador ya me está afectando. Vamos a ver en qué consiste esa evidencia. Vamos aquí, bueno, ya hemos visto actividades iniciales, yo me adelanto en la guía, ¿vale? Actividad de aprendizaje A1, evidencia test, ya lo hicimos, aquí está el foro. Listo. Dice, la presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos en inglés de acuerdo con lo expuesto en cada uno de los componentes formativos. Ah, es de acuerdo al componente formativo, ¿ok? Dice, para el desarrollo de la evidencia se recalca que debe ser 100% en inglés, obvio, y debe participar en el foro denominado a Shopping Day, ¿ok? Oh, bueno, well, no, it's a shopping day. El foro se llama Let's Go Shopping, no a shopping day. Y a partir de los aspectos de información sobre lugares y productos, de manera argumentada y creativa, responder las siguientes intervenciones. Entonces, van a hacer una primera intervención. Entonces, dice: durante la primera intervención, debe estructurar las ideas respondiendo a cada una de las preguntas que se presentan. A partir de sus respuestas, puede ir desarrollando su composición escrita o ir distinguiendo qué vocabulario y expresiones necesita. Es decir, piense de manera ordenada, organice y, si es necesario, realice un borrador y compártaselo al instructor con el fin de realizar una buena práctica y discusión en el foro. Come on. Responde a las siguientes preguntas para guiarse. Ok, entonces, estas son preguntas de. Son preguntas guía. Ok, no es que van a responder estas preguntas. Ya ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, ¿qué necesita para preparar una deliciosa comida? What do you need to prepare a delicious meal? ¿Ok? A delicious meal, ¿cierto? No es, hay un sándwich, ¿cierto? no tiene, Es algo serio, se lo van a tomar en serio. ¿Ok? Entonces ustedes van a pensar en una receta que no sea muy típica o muy tradicional colombiana por aquello del vocabulario, algo que sea más, eh, eh, busquemos que sea un poco más internacional, listo? Bueno, ¿dónde va a comprar los ingredientes? Where do you go to buy the ingredients? Okay? Y pregúntele al vendedor si hay, si hay existencias de cinco de los productos que quiere comprar. O sea que la receta debe tener por lo menos cinco eh, ingredientes. Por eso el cuento del sándwich no funciona. ¿Listo? Y luego, ¿qué deben hacer? Pregúntenle el precio de los productos y expresen su, su opinión acerca del precio, ¿sí? Ask the seller if they are fat Ok, ¿sí? Entonces, ¿qué expresiones va a dar? Ah, ahorita les muestro qué expresiones. Ahorita voy a hacerles el ejemplo. Voy a mostrarles cómo participar, qué es lo que tienen que preguntar. ¿Listo? Y cómo va a pagar su compra. ¿Listo? Dice, ojo, eh, organizando las oraciones, construyendo párrafos, dice una pequeña composición entre 200 y 400 palabras. Uh, totalmente en inglés. No olvide el uso de la netiqueta, normas de comunicación virtual, en su participación. ¿Listo? Hablando de una intervención 2. No, no necesitamos intervención 2. Ojo, estas son unas pautas generales, ¿sí? Pero el tutor, el instructor, the teacher decides the better way to develop this activity. Yo decido la mejor forma de desarrollar. O sea, tengo la libertad de hacerle ajustes a esto. ¿Ok? So, you don't need to go again. No necesitan hacer una intervención, una segunda intervención donde comenten cosas a sus compañeros, no es necesario. Lo pueden hacer, listo, si lo quieren hacer. Okay, it's okay if you want to do if you want to make a comment. Okay? If you, wanna, you want to make a comment to your one of your classmates, it's okay. But if you, you don't do that kind of things, it's not a problem. Si no lo hacen no hay problema. Si lo hacen chévere, si no lo hacen, perfecto. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a <coughs> Sorry. Lo que yo les voy a evaluar, lo que yo voy a calificar, es la primera intervención. Esta es la que les tiene que quedar perfecta y debe ser hecha de acuerdo al modelo que les voy a dar. Yo ahorita voy a crear el modelo paso a paso después de que veamos lo del material. Listo? Para que no quede lugar a dudas. Eso significa que quien no vea esta grabación va a presentar cualquier cosa y pues obviamente llega a decir no sirve, vuélvelo a presentar, ¿sí? no aquí dándome las de que café con leche, sino que existen pautas, ¿cierto? Y las pautas las doy yo a partir de la guía, obviamente. Entre otras cosas, eh, yo les cuento por qué, pues ustedes dirán, pero ¿por qué el profe en esa tónica? ¿Por qué el profe tan antipático si él normalmente es simpatiquísimo Bueno, entre otras cosas, porque los cursos anteriores se daban formatos, ¿cierto? Se daban plan, plantillas para que las llenaran. Y pues lo que hacían era buscar las plantillas en Internet, las descargaban y me enviaban eso. Entonces, uno siempre veía lo mismo con los mismos errores y todo. Entonces, ahora no. Ahora el profe cambia las cosas, o sea que no hay forma de hacer plantillas. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ahorita hacemos eso. Entonces, básicamente es esto. Básicamente lo que vamos a hacer en el foro es pensar en una receta. <coughs> I'm so sorry. Pensar en una receta, una receta favorita. ¿sí? Van a decir ustedes, o una receta, no, en su comida favorita. Pensen en su comida favorita. ¿sí? No tienen que hacer la receta, solo tienen que pensar, hacer una descripción de cuál es su comida favorita. Ok, o su plato favorito. Mi plato favorito, my favorite dish is. Ta, 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 ta. Y luego van a decir. Los ingredientes que necesitas. Van a hacer un listado. The ingredients I need are... Los ingredientes que necesito son tales, 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 tales y tales. Ojo, debe ir el... Ingre igual que en una receta, los ingredientes con las cantidades específicas, ¿cierto? Una taza de... Una cucharada de... Una cucharada... Eh, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Deben especificar las cantidades. Y luego van a inventarse un diálogo, sí, con el, el, el seller o the clerk, con la persona encargada en el supermercado o en la plaza de mercado, no sé, la galería. Van a crear, van a inventarse un diálogo en el cual ustedes les van a preguntar por cinco de esos ingredientes cuál es el precio. La persona les va a decir cuánto cuesta. Y ustedes van a dar su, van a expresar su opinión acerca de esos precios. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Pero es eso. Y ya, ahí termina. Es hacer ese diálogo con la persona. Ah, eso está muy costoso. Ah, eso está bueno. Uy, eso está, está, está muy barato. Deme cinco, voy a llevar más, etcétera, etcétera. De eso. Y al final, va a finalizar con la persona preguntándole ¿Cómo van a pagar? ¿Cuánto es? ¿Y cómo van a pagar? Y ustedes responden Ahora voy a pagar con mi tarjeta de crédito Ok, y ahí termina, ¿Listo? Obviamente Lo digo de una vez Es un diálogo en el que no Oh, good morning, how are you? Good things, how about you? No, 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 no se trata de eso, es simplemente igual que en el mundo real Uno llega, saluda y va preguntando De una vez, ¿Cierto? Eso eh, Ya yeah. No tienen que hacer la receta, ¿ok? No tienen que, no tienen que, hacer, no tienen que agregar la descripción de, de la preparación. No, eso no va. Es realmente, eh, al, todo termina en el diálogo. 400 palabras, ¿listo? Bien, eso es lo que vamos a hacer. Ya les voy a mostrar en un momento cómo. Bien, entonces yo continúo aquí. <coughs> Dice en, eh, en, el, en el anuncio que debemos estudiar el material. A shopping day, un día de compras, ah ok, ese es el material de estudio, es ¿sí? lo que me decía, ah y debe partir en el foro de, no, no, es que aquí se equivoca, y debe utilizar el material o lo aprendido en el material de aprendizaje, material de estudio a shopping day, listo entonces vámonos nuevamente a contenido del curso, ¿cierto? Aquí proyecto. Y aquí debajo de la guía de aprendizaje están los componentes formativos, ¿cierto? Entonces el componente formativo de hoy es este, mira, a Shopping Day. Vamos a hacerle clic, a Shopping Day. Listo. Yo, bueno, dejo la guía aquí cerrada. La voy a cerrar, no la necesito. ¿Listo? Shopping Day. Listo. Entonces vamos a hacer el material de estudio. Entonces hago clic para acceder al recurso educativo y ahí está. Shopping. Entonces, ojo. Les voy a mostrar qué necesitan ustedes para hacer esa participación en el foro, ¿vale? Lo cual vamos a dejar al final. Pero primero vamos a ver qué elementos necesitamos de aquí para eso, ¿vale? Entonces voy a cambiar aquí un momento la manera como estoy compartiendo con ustedes. Voy a compartir mi pantalla completa. Para que veamos el, el video, el audio lo, lo puedan escuchar. Listo. Bueno, ahí estoy compartiendo. Listo, entonces a shopping day, un día de compras. Listo, este es el material de estudio. Vamos a ver el contenido. Aquí estamos en la introducción. Voy a maximizar esto. Me gusta maximizarlo. Aquí en el menú veamos qué tenemos. Tenemos una sección 1, que es alimentos y cantidades. Lo necesitamos para el foro. ¿Cierto? In the restaurant and at the mall. Ah, qué bien. Expresiones de precios. La sección 2, obviamente las vamos a necesitar. Y bueno, la sección 3, que es la de los sustantivos contables e incontables. ¿Listo? Eh, para tenerlo presente. Entonces vamos con, voy a cerrar aquí el menú. Vamos con la introducción. Veamos qué nos dice. Okay. Let's check this video clip. A shopping day introduction. Bienvenido a la segunda parte de nuestro tercer nivel. En este componente formativo se presentan una serie de contenidos enmarcados en situaciones cotidianas, mediante las cuales se consideran algunas estructuras y vocabulario referidos a alimentos y cantidades utilizando expresiones de precios, así como sustantivos contables e incontables. También se incluye el plural de estos sustantivos, desde una perspectiva constructivista a través de ejemplos sencillos, con audio, se presentan expresiones contables en compra de productos y se le permite al aprendiz mejorar la pronunciación, logrando el desarrollo de habilidades de habla del idioma inglés. Great, excellent, bueno, qué chévere, ¿no? Entonces ya vieron de qué trata esta unidad, por eso el foro. Fíjense que ya está claro porque lo del foro. Entonces vamos a continuar. Entonces empezamos con... Alimentos y cantidades. Y una expresión, I like it. I like it es como en inglés uno dice me gusta. Cuando uno dice me gusta, refiriéndose a cualquier cosa, me gusta, se dice así, I like it, me gusta. Listo, entonces vamos a hablar de los alimentos, ¿cierto? ¿Y con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con cantidades, o sea, formas como se expresan. Las cantidades. Y esto es parte de lo que van a utilizar en el foro. Entonces, tenemos teaspoon, que corresponde a una cucharita. Ok. Aquí dice que para spices, las especias. ¿Cuáles son las especias? Pues normalmente las que vienen en polvo. Eh, bueno, la canela en polvo, la pimienta en polvo, el comino en polvo. El, eh, la paprika en polvo, eh, la todo lo que venga en polvo, normalmente, el, el, la sal también, aunque la sal no es precisamente una especia, ¿ok? Y si no tienen claro cuáles son las especias, les recomiendo buscar en Google para que enriquezcan su bagaje cultural, se enriquezcan culturalmente, enriquezcan su vocabulario, ¿ok? Las especias las traían de, de Oriente, ¿no? que era lo que estaba buscando Colón. Un camino más corto para llegar a Oriente, para el, para el comercio de especias. ¿Y no es especias? ¿Qué será especias? ¿No será especies? No, no es especies, especias. Búscanlo. Ok. Teaspoon. Entonces, teaspoon es la que nosotros llamamos una cucharita, una cucharadita. Nosotros decimos en español, es una cucharadita, un teaspoon, o cuchara dulcera, ¿cierto? Es esta. Luego viene de tablespoon. Tablespoon es lo que nosotros llamamos una cuchara sopera. En Colombia le decimos cuchara sopera, o la cuchara de tomar la sopa. No el, la cuchara esa grandota de servir la sopa, ¿no? No, la cuchara de mesa. De hecho, el término tablespoon se refiere a cuchara de mesa. <coughs> Sorry, listo, ¿ok? Tablespoon, cuchara. Todo lo que se pueda medir con cucharas: azúcar, sal, harina, una cucharada, una cucharada de harina, una cucharada de fécula de maíz o maicena, una cucharada de leche, una cucharada de aceite, una cucharada o una cuchara. Listo. tablespoon. La otra cantidad: cup, muy conocida, una taza. ¿Cierto? Por favor, eh, en la orilla. Thank you. Thank you. ¿Quién tiene micrófono? Ah, mi invitado, gracias Mi querida, mi querido invitado Thank you so much Bueno, sigo aquí Entonces mira, bueno, cup Taza, todo lo que se mide en tazas En inglés, cup A pinch A pinch, ¿cierto? Ojo que aquí están Por ejemplo, tú dices one teaspoon Una cucharadita One tablespoon, two Tablespoons, obviamente habría que agregarle el plural, ¿no? One cup, two cups, una taza, dos tazas, Ok, One pinch, bueno, un pinch, ese siempre es sin sí, uno solo. One pinch o oh, a pinch, normalmente se dice a pinch, que es lo que nosotros llamamos una pizca, ¿no? Tú coges un poquito, y cha, 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 cha. una pizca de sal normalmente, una pizca de pepper. Tenemos salt and pepper o oh, pepper. Listo, tenemos esas dos, sal y pimienta. Hay un grupo que se llama Salt and Pepper, ¿no? De hip hop, chévere. Ok. Pinch. Ok, tenemos ounces and grams. Ounces, ounces, las onzas. Grams, los gramos, ¿ok? Eh, hay que utilizar tabla de conversión entre ambos, ¿no? Onzas y gramos. Ounces and grams. Para todo. Flour, sugar, salt. Bueno, todo lo que sea de pesar. Tenemos kilogram. Ok, kilogramo. Tenemos cloves. Que son los dientes. Y solo aplica para los dientes de ajo. Ok. De hecho, ni debería ser una medida. Ok, cloves. Pero entendido como dientes, los dientes de ajo. Tú no puedes decir, Ay, I have a clove. Ache. Me duele un clove. No, porque estos, estos, estos son teeth or tooth. Ok, this is a teeth. Entonces, no es lo mismo este diente que un club. Entonces, clubs solo se utiliza para los dientes de ajo, que nosotros a, a esos racimitos, de los, las pepitas de ajo las llamamos dientes. Un dientecito de ajo, ¿cierto? Eso se les llaman clubs. A liter, un litro. A liter, or a liter. Ok, a liter, un litro. Two liters se agrega una s, cierto. Dos litros. A gallon, un galón. A gallon, one gallon or a gallon, un galón. Un galón son alrededor de four liters. Un galón son, al, son aproximadamente 4 litros, right? Ok, A sack es un saco, pero ojo, no el saco de como decimos en algunas partes de Colombia el saco, el, el suéter que no se coloca, no. Sack se refiere a un saco, por ejemplo, el saco de. En esos sacos en los que viene la harina, ¿cierto? Uh, un saco de, de, de harina, un saco de café. Los llamamos nosotros bultos, ¿cierto? Sac. Sac o saco. ¿Sí? Es lo que nosotros en Colombia solemos llamar un bulto, que normalmente son de 40 o 50 kilos. Right? Bien. Sac. Unit. Okay, estas son en unidades. Entonces se refiere, no que tú digas one unit of apple, ¿cierto? Una unidad de manzana. no Tú dices one apple, two apples, three apples. Esas son las unidades. Se refiere a aquellas que se pueden contar directamente. ¿Cierto? One orange, una naranja. Two oranges, dos naranjas. Y tenemos milliliters. mililitros. Escuchémonos aquí rápidamente. Okay, Tablespoon. Cup, pinch, ounces y grams, kilogram, cloves, liter, gallon, sack, unit, milliliters. Milliliters. Listo. Entonces, ojo. Oh, yo les decía hace un momento, ¿cierto? Eh, acerca del foro. Voy a la guía. Les decía... Ah, me van a decir los ingredientes de su plato favorito Pero tienen que utilizar estas medidas Ok, tienen que utilizar este Deben especificarlo Ahorita vamos a hacerlo Pero estas son las medidas a las que se refiere ¿Listo? Bien Bueno Aquí hay enlaces a Lingue um, Word Reference Para que ustedes verifiquen las pronunciaciones de esto Ok, a mí me gusta mucho Lingue, la voy a abrir en una ventana. Aparte, por ejemplo, la pronunciación de litro en inglés. Ok, entonces le digo muéstrame, le hago aquí en el buscar. Listo, y quiero escucharlo. Pues míralo, aquí está. Entonces, mira, escuchémoslo: leader. Inglés, leader. inglés estadounidense. Leader. Ahora en inglés británico.

Profe, prenda el micrófono. Ah, uh, no me escucharon ni lo que yo les dije. ¿En qué momento apagué el micrófono? Ok, mucho tiempo sin escuchar. Alguien me estaba apagando mi micrófono. ¿Por qué me apagan mi micrófono? ¿Quién hace esa bellezura? No sé hasta dónde me escucharon y todo lo que les dije. ¿Me confirman qué parte no escucharon de mi explicación? Profe, no lo escuchamos, no le entendimos nada. No, yo tampoco. Yo pensé que era mi celular y yo me desconecté y conectaba. Me... Sí, sí, yo tampoco. Bueno, bueno, alguien me estaba apagando el me estaba apagando el audio porque me, me dice, aquí me sale el mensaje, alguien ha desactivado su micrófono y no sé si otra vez me lo han desactivado. Estoy loco. Entonces, si me quedo sin micrófono, me, me hablan inmediatamente. Dice, profe, no le estoy escuchando. Porque alguien, no sé, de pronto de manera accidental me estaba apagando el micrófono. No sabía que eso lo podían hacer ustedes. Tengo que ver después en configuración. Eh, yo les estaba diciendo, ¿en qué parte iba yo? Uh, aquí, esta parte. Esto. Vuelvo y les explico. Les estaba diciendo que good evening. No sé si eso lo alcanzaron a escuchar. Good evening es para saludar. Ok, dice buenas noches y es para saludar. Ok, y good night es para despedirse. Listo, eso fue lo que dije hace un momento. Resumiendo, resumiendo, listo. Good evening es para saludar, es algo así como buena víspera. Era lo que estaba explicando hace un momento. Ok, buena víspera que es una palabra que no utilizamos y que se refiere a esa, esa parte de la noche justo antes de que empiece el nuevo día. Entonces la víspera va hasta, las, hasta la medianoche, ¿sí? Ese es el evening, ¿ok? Evening. Nosotros solo utilizamos la palabra víspera para el año nuevo, ¿no? La víspera de año nuevo. ¿Cuál es la víspera de año nuevo? Pues... Hasta las justo antes de la medianoche, 11:59 y 59, porque justo a las 12 de la noche o a las 0000 empieza el año nuevo. Entonces, eso se llama víspera. Entonces, en inglés se dice buena víspera. ¿Ok? Que nosotros no vamos a decir, no, no es equivalente. Entonces, nos, nos dicen que good evening es buenas noches. ¿Ok? Buenas noches, pero entendido como saludo. Y good night, good night, si es la despedida. No es hasta mañana, nosotros decimos hasta mañana, no. Good night es buena noche, pero entendido como una despedida. Listo? Eso era lo que les estaba diciendo. Lamento que hayan pues los haya dejado ahí hablando, ¿cierto? Que no me hayan entendido. Sorry. Esto también, esto sí lo entendieron, esto sí me escucharon cuando les hablé de cómo que esto era lo que debía salir en el foro, esto sí me lo escucharon. Díganme, Porfis. Esta explicación que yo la di. Hábleme, hábleme, hábleme. Pueden hablarme, tranquilos. Esta explicación, si sí me la escucharon cuando les hablé, que esta, así es como debe aparecer la lista de ingredientes en el foro, les dije yo. ¿Sí? Confío en que si sí, ninguno de ustedes me dice nada, entonces no sé si, si me están escuchando, pero yo veo que sí tengo el micrófono encendido. Uh, chat, que me dijeron en el chat? Que ¿Sí me alcanzó a ver el chat? Ah, se escuchan que cortado. Sorry, kids. Ese es el internet. Uh, uh, yo escucho bueno. bien, profe, ya escucho bien. Ah, bueno, listo, hermano. Ay, hermano, díganme. Gracias. Listo. Entonces, esta parte confío en que. Bueno, vuelvo y lo digo. Así debe verse el listado de ingredientes en el foro. Ya ahorita lo voy a hacer. Bueno, ya les hablé de esto. Ahora viene eh, en el centro comercial. Esto es básicamente eh, vocabulario de sitios en el centro comercial, ¿ok? The bakery, bookstore, candy store, ¿ok? Clothing store. Department stores, drugstore, bueno, esto es para que ustedes, por favor, trabajen en ese vocabulario. Electronic stores, furniture store, ice cream shop, jewelry, uh, jewelry store, laundry. Bueno, hay varios, ¿no? Lingerie stores, mini market, music store, shoe store, bueno, music store, ya eso como que no existe, ¿no? Bueno, sí, mentiras. Hay tiendas donde venden todavía vinilos, ¿no? Hoy en día están muy de moda los vinilos. Los discos de vinilo. Y creo que han vuelto los, los CDs también. Toy Stores, Movie Theater o Cinema. Así se dice en inglés. Movie theater o cinema. Lo que nosotros llamamos el cine. ¿Listo? Bueno. Eh. Aquí sería una interpretación. Susan wants to buy a of sandals. Answer: She goes to a shoe store. Entonces, si Susan quiere comprar un par de sandalias, ¿a dónde va? Entonces ella va al shoe store, ¿ok? Si Peter needs a black jacket, ¿cierto? He visits the clothing store. O sea, aquí es donde va a comprar ese jacket, esa chaqueta. Si If you need a chemistry book, chemistry book, ¿cierto? ¿A dónde vas? A library, the library, ¿ok? Ojo, library es la biblioteca. Aquí implica que lo necesita, no que lo va a comprar, que lo necesita. So she goes to the library, ¿ok? Library es lo que nosotros llamamos biblioteca. En las bibliotecas no venden libros right, bien, eh, cake, bakery, bueno, ice cream shop, esto es obvio, electronic store, si vas a comprar un iPhone, ¿por qué un iPhone? Vale. A chair, si vas a comprar una silla, the furniture store, allá es donde la compras, if you want to buy 200 grams of cheese, ¿cierto? 200 gramos de queso, she goes to the supermarket, supermarket, Ah, bueno, aquí habla del, del CD. Bueno, otra vez se están volviendo. Right? Entonces va a to the music store. Bueno, muy poquitas hoy en día. Right? The toy store. Que tenemos aquí? The jewelry. Si necesitas un engagement ring. ¿Qué es un engagement ring? Es un anillo de compromiso. ¿Ok? Engagement ring. Right? Anillo de compromiso. Perfecto. Ok. If you want to see a movie, si quieres ver una película, ¿dónde vas? Entonces, you go to the movie theater. Ok. Or you go to the movies. Si quieres comprar un libro, vas al bookstore. Ok. To the bookstore book or bookshop. Bien. Bueno, aquí están las expresiones de precios. Ok. Entonces esto lo van a utilizar en el foro. How much is o oh, how much are, sí. Si preguntas algo en singular, how much is, y si vas a preguntar cosas en plural, how much are, ¿ok? Y esto va, sorry, esto va en el foro. Mira la estructura. How much is the shirt, ¿cierto? How much are the tickets? Okay? How much is the cheese, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta el queso? How much is the sugar? How much is the how much is the salt and so on. Así lo van a preguntar, ¿okay? Y para responder se utiliza la misma forma, ¿Ok? How much is the book? La respuesta, the book is 50. Okay? Pero nosotros vamos a agregar algunas cosas, ahorita les muestro cómo. ¿Okay? The book is 50, the cheese is 2000. Bueno, vamos a decirlo en pesos o en dólares, ustedes deciden, tendrían que hacer una conversión. ¿Okay? How much are the notebooks? The notebooks are 180 ojo, de acuerdo a cómo preguntes, how much is o how much are, la respuesta va a ser igual, the book is o the books are, ¿listo? Hay que tener eso claro, ¿listo? Entonces, mira, aquí hay algunos precios, mira, how much is the bracelet? The bracelet is 15, it is 15. How much is the ball? How much are... Are the skates? The skates are 78. How much is the laptop? The laptop is 455. How much is the dress? How much is the skirt? How much is the shirt? How much are the earrings? Okay, the earrings are 12. Oh, they are 12. Ah, mira, entonces pueden contestar con el pronombre. They. or it sí the laptop is fifty 455 or it is 455 pueden responder así o esto lo van a utilizar en el diálogo ok excelente ahí están los ejemplos bien ojo Clerk, ese es el nombre que se le da a la persona que lo atiende a uno en un supermercado, en una tienda de ropa, en tiendas en general. Clerk. Y dice, a kind, esta palabrita kind es amable. A kind clerk, un empleado o un cajero o una vendedora, un vendedor. No sé, nosotros tenemos diferentes nombres dependiendo del lugar. En inglés siempre se les llama clerk. Es un vendedor o un empleado amable. Ok. Listo. Entonces, aquí explica que se necesita una persona que reciba al cliente, que le pregunte, ¿cierto? Esa persona se llama the clerk. Y nosotros los que vamos a comprar, comprar perdón, nos llamamos the customer. Ok. The customer. Mira. El cliente es el customer y el empleado o el que lo atiende a uno se llama de clerk listo y debe hacerse con mucha con mucho respeto no entonces mira aquí hay un diálogo de cómo debería ser eh, la atención dada por un clerk esto les va a servir para el foro cierto good morning may I help you eso lo pueden agregar al foro yes please I like the dress how much is it bueno esto de pronto no lo van a utilizar entonces, yes, please, I need some ingredients for my recipe, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ok, what do you need? Aquí esto es muy específico de un vestido, ¿ok? How much is it? How much is it? Ok, I like that dress, ¿cierto? Me gusta ese vestido. Which one, pregunta él, ¿cuál? Which one, no which, en inglés se dice which one, para preguntar por cuál de entre muchas opciones. ¿Ok? ¿What color do you prefer? Esto es fácil, creo que ustedes entienden esa pregunta. ¿What color do you prefer? Ella responde: The red one. Ojo. No simplemente dice el rojo, sino dice The red one. Este de red one es para indicar aquel rojo. ¿Listo? Es para indicar aquel rojo. ¿Listo? No se puede traducir literalmente como decir el uno rojo o el rojo uno. No. Como tampoco, cuál uno. No, eso no se interpreta, no se traduce. Se interpreta, perdón. No se traduce, se interpreta. ¿Listo? Mira la segunda parte. It's only 55. It's on sale. Mira, nos dice cuánto cuesta y que está en rebaja. Mira. Mírate. Cuesta solo 55. Y está en oferta. On sale. ¿Cómo se dice que algo está en oferta? It's on sale. Está en oferta. Right? Mira lo que dice ella. Ok. It's reasonable. Esto es una expresión que ustedes van a utilizar. Mm, es razonable. Cuando a uno el precio le parece justo, sí le parece que está bien, entonces puede decir, it's reasonable. I'll take it ok, I'll take it and how much are those shoes, mira, how much are those shoes ¿sí? ¿cuánto cuestan esos zapatos? how much are the shoes la, ex, la estructura que vimos y él responde, the red ones ah, primera vez que ven esta palabrita ¿cierto? ones, unos solo se utiliza en este tipo de casos los rojos los rojos, ojo, tú no dices the reds, porque red, los colores jamás son en plural en inglés, siempre son en singular. Entonces, como siempre son en singular, para referirnos a cosas en plural, agregamos un auxiliar y es este: los unos, los rojos, los unos rojos, digamos, o oh, aquellos rojos, por interpretarlo de alguna forma. Y es the red ones, the red ones. Y ella responde: yes. The red shoes. Nice. Muestra a ver. They are 88. Wow. 88. Ellos son 88. Obviamente se está refiriendo al precio, ¿cierto? Cuestan 88. Por eso la interpretación es, cuestan 88. Miren que por aquí no está la palabra cost. They cost, bla, bla, bla. No. They are. 88. La estructura que vimos. Y que dice ella, oh, that's okay, la vieja tiene plata, that's okay, I'll take them, ¿cierto? Ah, oh, está bien, me los llevo también, I'll, I'll take them too, ¿cierto? La vieja tiene plata, Ok, y él le pregunta, what size do you like the red dress? Ah, pregunta por la talla, ¿no? Mm, y ella dice, medium, please. Esto se refiere a lo que nosotros llamamos talla M. Nosotros decimos talla M. La talla M se refiere a la talla medium, M. ¿Listo? ¿Y would you like to try it on? Bueno, esta es una pregunta muy de esta situación. ¿Would you like to try it on? ¿Quiere probárselo? Tiene que aprenderse la expresión. ¿Would you like to try it on? Y dice, no thanks, no se quiere quitar la ropa. No, 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 no. Y aquí esta pregunta sí. How are you going to pay? How are you going to pay? How are you going to pay? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo va a pagar? Está hablando del medio de pago. Y say, with my Visa, my Visa credit card. With my Visa credit card. Ah, okay. Then he Okay, let's go to the register cash. Thanks for your purchase. ¿Cierto? The register cash. ¿Qué es the register cash? Lo que nosotros llamamos la caja registradora. Register cash. And thanks for your purchase. Y le agradece la compra. ¿Sí lo ven? Ahí está una estructura chévere para utilizar. ¿Listo? Bueno, eso ya hemos visto. How much is. How much are. ¿Cierto? Aquí hay una actividad para practicar. Eso precisamente. Entonces la idea es que ustedes escuchen. How much is the book? The book is $48. qué okay, mira. How much is the book? The book is $48. Entonces, dollars. entonces ¿qué palabra ¿Qué palabra va, va aquí? How much is the book? The Antes, book is 48. Escojo Y escojo, escojo de todas estas, ¿cuál es la que va aquí? ¿Listo? Y la arrastro. Mira, voy a hacer una monstruosidad. Aguanta. ¿Listo? Y después lo verifican aquí al final. Aquí me eh, ve, no me deja ver la solución. ¿Dónde? Están? Bueno, ustedes lo cachalean y cuando lo hayan terminado, muestra a ver. Mi vecino le dio por placer fiesta hoy. Bueno. No hijo. Ya, compruebo. Todo incorrecto. No ese profe es muy bruto. Sorry. Listo. Bueno, entonces, esa es la primera parte. Listo. Y. Bueno, finalmente sustantivos contables e incontables. Eh, bueno, aquí es el uso del some y any para hablar para cosas, para algunos sustantivos. Some dollars. You have some dollars. Susie has some books at home. Some books. Entonces, este some se utiliza para indicar que una persona tiene algunos o unos, sin indicar la cantidad. You have some dollars, okay? You Susie has some books, algunos libros. Do you want some cookies? ¿Sí? Some, ¿quieres algunas galletas o puedes interpretarlo como quieres unas galletas? Okay? Así es que se interpreta some, no se traduce, se interpreta. Y tenemos any. Do you have any pencils? que se interpreta de se interpreta, perdón de manera similar. Do you have any pencils? Ajá. John doesn't have any hats. Mira, entonces mira que any se puede interpretar como ninguno si es una oración negativa y como algunos en una, en oraciones interrogativas. Listo. Está el uso de a y an que es el artículo indeterminado para indicar un uno una y son lo mismo a o an la única diferencia es que and se utiliza antes de sustantivos que empiezan con sonido de vocal okay y a se utiliza antes de sustantivos que empiecen con sonido de consonante eso es todo Mary wants a pair uh -huh. an eagle is big and beautiful uh -huh. Uh -huh. y tenemos few many que corresponden a eh, que se utilizan con los contables The charge has a few dollars, ¿Sí? unos pocos. A few, cuando, aunque lo vemos en singular, a few, lo podemos interpretar como unos pocos. Aquí, ¿Sí? a few, a few dollars, ¿ok? ¿Sí? Esto es para contables. Y cuando tienes muchas cosas contables, utilizas many. Mary has many things to do. Many things to do. Muchas cosas. Muchas, many. ¿Ok? Bueno. Ok, vienen los nombres contables que pueden ser singulares o plurales. Los contables como the house is comfortable o the houses are comfortable. Quiere decir que house es un sustantivo contable. Un noun, countable noun. ¿Cierto? Porque tú los puedes contar. Una casa, dos casas, tres casas. My blouse. My blouse is new. Or, my blouses are new. My blouses are new. Ok. Entonces, los, los adjetivos, perdón, los sustantivos contables o las cosas contables, ¿sí? Pueden ser singulares y plurales, sin problema. ¿Sí? <coughs> eh, dice que cuando un nombre contable es plural, se usa solo o va solo. ¿Sí? Como Carol likes apples. ¿Qué quiere decir que va solo? Que nos, no va acompañado en ningún artículo. Como cuando ustedes dicen, eh, um, uh, no sé, <coughs> a Carol le gustan los perros. Entonces dice, Carol likes the dogs. Ponen the dogs. Y no. ¿Ok? Porque cuando un sustantivo contable está solo, perdón, está en plural, siempre va solito. Pues aquí está el ejemplo. Mike loves dogs. Está diciendo Mike ama los anima los perros, ¿cierto? Mike ama a los perros, así lo interpretamos. Pero se dice Mike loves dogs. No se dice Mike loves the dogs. No. Por favor. ¿Listo? Birds can sing. Birds can sing. ¿Cierto? Los pájaros Cantan o pueden cantar, ¿sí? No se dice the birds, ¿por qué? Porque está en plural. Entonces, como es un sustantivo en plural, no lleva nada, siempre va solito. Entonces, no dices the birds can sing, sino birds can sing. ¿Ok? Diamonds are her favorites. No se dice the diamonds are her favorites. ¿Por qué, profe? Porque el tablet está en plural. ¿Listo? Ahora nombres en singular. Cuando un contable es singular debe ir acompañado de a, de, my o this, ¿ok? Va acompañado de un artículo. Sí. Entonces an apple, my pencil, the football game, this pen. Sí. Cualquiera de estos. ¿Vale? Cuando está en singular, ojo, esto es con los contables. ¿Qué pasa con los incontables o los no contables? Dice, son cosas que no pueden ser contadas una por una y se caracterizan porque no tienen forma plural. Ojo, no tienen forma plural. Por ejemplo, no pueden contarse jugos o leche, ¿cierto? No se pueden contar. No se pueden contar. ¿Ok? Dices, una leche, dos leches, tres leches, no. Un jugo, dos jugos, tres jugos, no. Sí lo hacemos porque nosotros vapuleamos, verbo vapulear, el español. Llamamos a la caja de jugo, ¿cierto? O al, a la botella de jugo, lo llamamos un jugo, por ahorrarnos, ¿no? Tratamos de hablar lo menos posible. Entonces, vaya, cómpreme un juguito, le dice uno a alguien, Ay, cómpreme un juguito. Y a uno le preguntan, ¿en caja o en botella? Le pueden preguntar, ¿cierto? Pero ojo, tiene que aclarar en qué medida o en qué empaque viene, ¿cierto? Pero que el jugo, jugo, no, no hay forma de que el jugo flote. Entonces, todos los líquidos son incontables, ¿ok? Dice, no pueden contarse jugos o leche, pero sí botellas, litros de jugo o de, le o de leche, ¿cierto? Eh, mira que aquí hay algunos sustantivos incontables. Amor. Ojo, entendido como sentimiento, ¿no? Hay personas que dicen, ay, me voy de, me voy de paseo con mi amor. Entonces se está refiriendo a su pareja. Entonces en ese caso, amor no es el sentimiento, es un nombre que le está dando a su pareja, ¿cierto? Arte. Arte es incontable. Es, es algo, el arte es algo intangible. Azúcar. El azúcar no se puede contar. Cuando nos hablan de los azúcares, ¿cierto? Están hablando normalmente desde otras perspectivas, ¿no? Tal vez desde lo de los los eh, que te digan, no, es que los azúcares de todo tipo le hacen mal al organismo, diría un médico o un nutricionista, ¿cierto? Y se está refiriendo a los diferentes tipos de azúcar que hay, ¿no? El azúcar de el azúcar de la caña de azúcar, el azúcar de las frutas, el azúcar eh, de la panela, que es indirecto de, de la caña, el azúcar de la miel, ¿cierto? Esos serían azúcares, pero no es porque el azúcar sea contable. El azúcar siempre es singular, lo mismo el aceite, aunque si nos dicen, no, los aceites esenciales, ah, está agregando de un grupo de aceites, ¿cierto? Un grupo de líquidos, pero ojo. Tú vas a comprar aceite, dices, necesito un litro de aceite de coco, ¿cierto? Dices, necesito aceite de coco. Ah, ¿cuánto lo quiere? Hay de un litro, hay de medio litro, hay de 250 centímetros cúbicos, ¿ok? Los sustantivos incontables siempre necesitan una manera, una forma indirecta de medición. ¿Listo? Bueno, felicidad, obvio la felicidad no se mide. ¿Listo? Eh, característica que hay unas características de los incontables, ¿ok? En singular, entonces dice eh, de, después de un nombre incontable se usa el verbo en singular. Entonces, The juice is not enough. ¿Por qué? Pues porque el, los incontables siempre van en singular, ¿cierto? The juice is not enough. El jugo no es suficiente. The air looks very polluted. ¿Cierto? El aire se ve muy, veanlo, contaminado. This news is very sad. Ojo. Este está chévere. Ojo. This news. La palabra news no es nuevos o nuevas. Porque new es nuevo, nueva. Nuevos, nuevas. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo así? News con S. ¿Nuevos? No. Cuando a la palabrita new le agregan una S, se convierte en noticia. Por eso dice esta noticia. This news is very sad. Y luego todo esto demás se utiliza en singular, ¿vale? Ojo. Your mind is strong. Tu mente es fuerte. Mente, mente es incontable. Aunque a veces dicen las mentes más, eh, las mentes más eh, privilegiadas fueron designadas para solucionar el problema. Es otro tipo de expresión, ¿ok? Pero no es porque la mente se pueda contar. Entonces, mira, verbo en singular, el uso del any y some con los incontables, ¿cierto? Some money, pero ojo, recuerden que siempre va en singular. Do you have any rice? Right? We want some peace. They don't have any time, ¿right? Entonces, él tiene algo de dinero, mira, ese some se interpreta como algo de dinero. Do you have any rice? ¿Tienes arroz? O también lo podrías interpretar como ¿Tienes algo de arroz? Suena raro en español. Nosotros preguntamos ¿Tiene arroz? Por eso o ¿Tienes arroz? Por eso se escribe la forma como nosotros lo decimos en español. Ojo. Do you have any rice? No es que do you have any rice significa ¿Tienes arroz? No. Lo que está diciendo aquí es que en inglés se pregunta, ¿do you have any rice? Y en español se pregunta, ¿tienes arroz? Si tú preguntas a alguien en español, ¿tienes arroz? A otra persona en inglés tendrías que preguntarle, ¿do you have any rice? ¿Vale? Es eso lo que está diciendo. We want some peace. Queremos algo de paz. ¿Ok? They don't have any time. Ellos no tienen esto lo podríamos interpretar como ellos no tienen nada de tiempo o ellos no tienen tiempo, ¿right? El uso de little and much, ¿ok? Entonces cuando quiere decir poquito de algo incontable no utilizas a few sino a little. Peter has a little money, ¿cierto? Peter tiene un poco de dinero, poquito se refiere poco, ¿ok? Bueno. Aquí, este un poco no sería adecuado para nosotros en Colombia, porque naturalmente se mantiene un poco de plata, dice uno, ¿cierto? Entonces <laughs> se cambia el significado. O sea, Peter has a little money, la interpretación sería: Peter tiene poquito dinero, tiene poquita plata, está, está, está pelado, ¿cierto? She, was, she wants a little space in the room, ¿ok? Ella quiere un poco de espacio en la habitación. A little space. Porque space es incontable. Carol needs much sugar for that cake, ¿ok? Entonces necesita mucho azúcar, mucho azúcar para ese pastel. Bueno, mucho porque azúcar en español es masculino, ¿no? El azúcar. Tú no dices la azúcar, entonces se debe decir, Carol necesita mucho azúcar. Es lo correcto, no mucha azúcar. Para ese pastel. You don't have much patience. Tú no tienes mucha paciencia, ¿no? Bien. Yeah. Y, bueno, nombres incontables. Dice que con los incontables no se utiliza el artículo a o an, ¿ok? Se utiliza más bien palabras de medida como a of, ¿ok? Luis reads a piece of news, ¿cierto? Luis lee una noticia. En inglés se dice, Luis lee un pedazo de noticia. <laughs> Extraña forma de, de hablar en inglés, ¿cierto? Pero, ok, ellos lo dicen así. Bueno, bueno, eso básicamente creo que... Ah, bueno, plural de sustantivos regulares y irregulares. Esto sí lo dejo para ustedes porque quiero ir ya. Plurales de sustantivos, sustantivos regulares. Aquí hay una explicación de sustantivos regulares y regulares y cómo construir sus plurales. Por favor, bueno, esto lo dejo para que ustedes lo lean, lo estudien con, con detenimiento. Aquí hay diferentes ejemplos. Véanlo aquí. Clic, clic, clic. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Mira, aquí hay para ir, navegar. chita Bueno, veamos qué más hay por aquí. Uh, expresiones de cantidad. Ah, ok. Está el uso de much y cómo utilizarlo. Solo con incontables. El uso de many. Solo con contables. Esto es muchos, pero solo con contables. Ok. La expresión a lot. A lot of. Eh, que se interpreta como muchos. A lot of. Literalmente es algo así como decir un montón de. ¿Sí? Un lote de, pero un lote de suena raro. Un montón de, eso es lo que es a lot of. Un montón de. ¿Listo? Es un cuantificador y se interpreta como mucho. ¿Listo? Y se puede utilizar con contables e incontables. A little. Se puede utilizar con contables e incontables, pero manera, es más solo, es muy informal. Eh, y no se puede utilizar en interrogativas. Bueno, they have little time. Do you have a little money? Does she eat a little piece of meat? Ok. Pero aquí dice, no se usa en oraciones interrogativas. Y aquí la metieron. Esto es incorrecto. Hacer caso omiso. Bien. Eh, la expresión too much, que es algo así como demasiado. Recuerden que decir demasiado tiene una implicación negativa. Yo siempre digo esto en esta parte. Ok. Entonces, si ustedes le dicen a una persona comí demasiado, quiere decir que comiste en exceso y que estás enfermo o enferma, te sientes mal. ¿Cierto? Ay, me duele, me duele mucho el estómago, comí demasiado, ¿cierto? O estoy mal. Tomé mucho aguardiente, tomé demasiado, bebí demasiado aguardiente. Que ¿Ok? demasiado es más allá de lo posible y tiene implicación negativa. Así que por favor olvídense de esa absurda frase de te amo demasiado, porque una expresión como te amo demasiado o me gustas demasiado implica que te gusta, la amas tanto que te cae mal, o sea te está afectando negativamente. O te gusta demasiado, te gusta más de lo normal y por lo tanto te está haciendo mal. Entonces no usen esa expresión porque es incorrecta. Por favor. Listo. Ya el profe. Y el uso de la expresión to. Eh, déjame ver porque quiero hacerlo de. Ah, bueno, pronunciación de sonidos. Esto sí lo dejo aquí con el video. Nada más. Y las recomendaciones que le den ahí de pronunciación. Y finalmente, ah, esta sí la necesitamos. Muestra, sí, aquí ya estoy, ya terminamos. <coughs> expresiones contables que vamos a utilizar en el foro. ¿Listo? Entonces, esto es para calificar los precios de las cosas. ¿Sí? Entonces, tenemos expresiones como cheap. Entonces, entonces tú puedes decir, that's cheap. ¿Cierto? Es barato. That's cheap. O that's reasonable. ¿Ok? Es razonable. ¿Ok? Reasonable. Quiere decir que el precio está bien. It's affordable. Affordable es la otra. That's affordable. ¿Qué quiere decir? Que es asequible, que se puede pagar. ¿Ok? Asequible se refiere a que se puede pagar. Y expensive es algo que es caro. That's very expensive. Mira, uy, es muy caro. Very expensive listo bien ok entonces mira aquí hay expresiones que podemos utilizar y esto se refiere a buying groceries buying groceries es lo que nosotros llamé, llamaríamos diríamos haciendo mercado o comprando eh, comprando comida ok se refiere a todo lo que sea comida Groceries lo podríamos, lo que pasa es que vuelve y juega, son palabras que en español ya no se utilizan. Vituallas, vituallas con V, vituallas, ¿sí? Se refiere a todas aquellas eh, cosas que nosotros compramos para cocinar, para preparar, para tener en la despensa. ¿Dónde metemos los groceries? Los metemos en la despensa. Entonces se refiere a todo lo que son vegetales, carnes, frutas. Eh, pescados, eh, salsas, cierto, aceites, si vas a comprar aceites, margarina, todo eso son groceries. ¿Dónde las compra uno? En el grocery store o en el supermarket. ¿ok? Bien. Entonces mira este ejemplo. How much are the bananas? Entonces si tienen bananas en su en How su much receta, are the bananas? The bananas are $25. That's very expensive. Entonces, esto es lo que es el diálogo que vamos a agregar al final. ¿Ok? How much are the bananas? Y el seller o oh, declare dice: The bananas are 25. Entonces dices: Oh, that's very expensive. Claro, 25 dólares, unas bananas, por Dios, ¿cuántos camionados son? No, that's very expensive, es muy costoso. ¿Ok? How much is the chicken? <clears throat> okay, mira una forma de responder. The kilogram of chicken is only five dollars. ¿Sí ven? Entonces ustedes pueden preguntar. How much is the cheese? ¿Cierto? ¿Cuánto vale el queso? Entonces ustedes pueden contestar. The kilogram of cheese is, I don't know, nine thousand Eh, perdón, pesos eh, The kilogram of cheese. Bueno, podríamos decir the pound la libra. The pound of cheese is uh, ten thousand pesos. Ten mil pesos. That would be two dollars or one dollar, not two dollars. serian aproximadamente two dollars. Is entonces the 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 pound of cheese is two dollars. It's only two dollars. Y es ¿qué puedes responder? Puedes responder, that's reasonable. I'll take it, ¿cierto? Es razonable, lo llevo, right? Or, how much are the strawberries? The strawberries are on sale. They are only four. That's affordable for me. Bueno, nosotros las fresas no las venden por, por no sé, por bandeja. ¿Puede ser? ¿O por bolsa? ¿O por kilogramo? So, you could say, ustedes podrían decir, the kilogram of berries, ¿ok? Como aquí, the kilogram of, bear, of strawberries is only, I don't know, three dollars, four dollars, maybe. Entonces, tú podrías decir, that's affordable for me. Bueno, cuatro dólares, dieciséis mil pesos, y podría ser. ¿Right? How much are the apples? Aquí está todo. How much are the apples? The apples are one each one. Cuando quieran decir unidades, each one, cada una, okay? The apples are one dollar each one. Por ejemplo, aquí yo podría preguntar, How much are the bananas? Y yo podría responder, The bananas are, I don't know, 50 cents, 50 centavos. Um, sí, 500 pesos. I don't know. I would say 500, cierto? Eh, Five hundred pesos each one. Cada una, cada banana. Okay. So you would say that's very cheap? I'll take six bananas, cierto? Podrían utilizar esta. Okay. How much is the pineapple? The pineapple is 18. You can say that's expensive, ¿cierto? Es costoso. Y terminan con lo demás, con lo otro. Entonces, mira, vamos a hacer, vamos a hacer de una vez, Perdonen, no sé, ya se va a acabar, ya se nos va a acabar. Entonces, voy a hacerlo de una vez. Entonces, ¿cómo van a participar en el foro esta semana? Entonces, van a hacer clic en foros, ¿cierto? Vamos a ver foros, aquí están todos los foros. Está el foro social. El foro Let's Go Shopping, el foro de dudas e inquietudes. Ojo. Entonces vamos al foro Let's Go Shopping, lo voy a habilitar, porque aún no lo había habilitado. Aquí vamos con el foro Let's Go Shopping. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces, ustedes ingresan al foro. Ojo que no es el foro social, ¿no? Van al foro Let's Go Shopping y hacen clic en Responder. ¿Listo? Ahí está. Entonces, lo primero. Deben activar el texto enriquecido. Deben activar el texto enriquecido. Ojo. Aquí está la casilla. ¿Para qué? Para que le puedan construir una receta como es. ¿Right? Ok. Entonces, miren. Vamos a hablar de qué, qué pide la actividad. Dice, ok, piensa en tu comida favorita. Y los ingredientes que vas a utilizar. Entonces, miren cómo lo voy a hacer. Yo voy a saludarlos. Hello. Everyone. My favorite. Ok. My favorite dish. Mi plato favorito, así se dice. My favorite dish is. A ver, algo que... que Okay. My favorite dish is uh, pancakes. I want to prepare, prepare some pancakes for dinner tonight. A prepararlos para la cena de esta noche. I need the following ingredients. Y entonces empieza. I need the following ingredients. Ok, vamos a ver qué ingredientes. Voy a hacer un listado. Te voy a habilitar aquí las viñetas. Pa, pa, pa. Aquí. Voy a habilitar viñetas para arrancar. Listo, entonces, ¿qué necesito? Lo primero, I need mmm, 250 grams of flour. ¿Esos qué son? 250 gramos de qué? De harina, de trigo, obviamente. Listo. ¿Qué más necesito? Mmm, bueno, ah, necesito eh, bicarbonato. ¿Ok? Bicarbonato de, de sodio, o en inglés lo llaman eh, baking soda. ¿Cuánto utilizo? Voy a utilizar una cucharadita. ¿Ok? Ah, no, pero primero necesito azúcar. ¿Ok? Entonces necesito 8 eh, tablespoons of sugar. Listo. 8 cucharadas de azúcar. Okay, I need one teaspoons. ¿Cierto? Una, una, pero una, una cucharadita de qué? One teaspoon of salt. Una cucharadita de sal. Okay. Two teaspoons. Ah, sorry. Teaspoons. Aquí ya son dos. Por eso me toca plural, 15 spoons of baking soda. Baking soda es el nombre que se le da en inglés al bicarbonato de sodio. Ok. Che es para que crezca. Ok. I need. Mm, yes. 50 grams. Yes. 50 grams. Of butter okay cincuenta gramos de mantequilla right or four tablespoons of coconut oil okay cincuenta gramos de mantequilla o Cuatro cucharadas de coconut, coconut oil o aceite de coco. Eh, ¿Ya cuántos ingredientes llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, pero me faltan. Right? Um, two fresh eggs. Necesito dos huevitos frescos. Ok. Two fresh eggs. I need maybe two, two cups. Two cups of milk. Necesito dos tazas de leche. ¿Qué más podría necesitar? Uh, flour, sugar, salt, baking soda, butter or coconut oil, eggs and two cups of milk. That's it. No necesito más. Listo. Ahora, ¿qué viene? Ya sabiendo los ingredientes, yo digo, I need to go. To go shopping to the supermarket. Suena extraño, pero pues sí. Ir de comprar al supermercado to the supermarket. ¿Listo? Y viene el diálogo. Dialogue. Entonces, customer. This is me. Voy a empezar con me. No, empecemos con el clerk. Vamos a hacer la fácil. Vamos a hacerlo similar a como está ya en el, en el material de estudio. clerk. Hello, sir. Bueno, sir porque se refiere a mí. Eh, estoy haciendo como soy yo. Pero supongamos que soy una dama. Sir para un caballero. Pero si digamos que soy una dama, entonces él ve que yo soy una dama. Entonces él me dice: Hello, ma'am. Se escribe aquí así: Hello, ma'am. Así se dice ma'am es una forma abreviada de decir madam señora hello ma'am may I help you y ahora sí responde yo me how much uh, yes please le voy a decir, yes please answer oh, yes please yes please how much is the flour voy a preguntar por el de flour how much is the flour y él me responde clerk me responde the flour Ok. de kilogram para que vaya de acuerdo a lo que vamos haciendo de of flour flour is lo voy a hacer en voy a hacerlo en pesos no va a hacerlo en dólares listo para que no salgan números tan largos the kilogram of flour is mmm, símbolo de dólar bueno símbolo de pesos es lo mismo the kilogram of flour is bueno el kilogramo está como a dos mil pesos eso es half dollar medio dólar 50 centavos yes Uh, no va a funcionar. Bueno, ok. Vamos a hacerlo en tres pesos. The flower is. 2,000 two thousand, two thousand. pesos. Así. Voy a decirlo así. 2,000 pesos. No podemos traducirlo. Pesos y pesos. es 2,000 pesos. Uh, que responde yo that's cheap no es costoso no that's cheap that's cheap i'll take let see i'll take oh i will say i will take oh i'll take i will take two kilograms Ok. Two kilograms. How much? Ahí de una vez pregunto. How much? ¿Qué es lo otro que necesito? Ok. How much is the sugar? Les voy a mostrar otra forma de responder. How much is the sugar? Entonces declare answers. Dice the clerk. Okay. It is. Me estoy contestando el azúcar. No voy a decir the sugar is. It is, I don't know, 2,000 pesos, 2,000, this could be, okay. It is, uh, voy a exagerar, voy a $1,500 uh, pesos. Este punto. 1,000 pesos, aquí. Okay. It is 1500 pesos. 1500, 1500, dice, dice en inglés. No se dice 1,000, 1500, no se dice 15, 1500 pesos. Per kilogram. Puedo decir así. Per kilogram. It is, ¿Qué estoy diciendo? Que son 1.500 pesos por kilogramo. ¿Ok? Esa es otra forma de decirlo. En lugar de decir, o sea, aquí hubiéramos podido decir, the flour is 2,000 pesos per kilogram. También lo hubiéramos podido decir. O yo hubiera podido decir aquí, the kilogram of sugar is 1,500 pesos. That's it. ¿Ok? Entonces, ¿yo que le respondo? Le digo Ah, uh, okay. Ah, oh, well. That's. That's affordable. Cierto, Eso es pagable. That's affordable. Give me, please. Oh, I'll check. Nada de regáleme, ¿no? Para que use traductor. Um, um, I'll take. I'll take. One kilogram, one kilogram, please, one kilogram. I'll take one kilogram. Ah, ya he preguntado solo por dos Ojo oh, que son cinco, ¿cierto? Eh, how much? Bueno, ahora sí muy rápido porque ustedes ya están que se van. Eh, la, el, la sal, la sal. Vamos a preguntar por los dos. Uh, how much? are the eggs. are los huevos, cierto? the clerk says. clerk says. okay. they are. i don't know. they are 700 pesos per unit. okay. Per unit, por cada uno, por unidad. O, 100 pesos. Each one. ¿Se acuerdan? cómo estaba ya en el material. They are 700 pesos each one. Ok, a 700. No, vamos a ponerlo más. 1000 pesos each one para decir, okay ok, me. Mm, they are a little bit, ¿se acuerdan lo que vimos? They are a little, they are a little expensive. They are a little expensive. okay Jesus, sorry, sorry, sorry que hizo esta uh, I will take, voy a hacerlo sin contracción. I will take only two. Only five. ¿Cierto? En lugar de comprar toda la paca, pues voy a comprar cinco. Son cinco mil pesos. Están costosos. I will take only one. Okay. How much is the butter? How much is the butter? The clerk says, clerk. Okay, um, the butter is fifteen thousand, I'm going fifteen thousand pesos per. Pound, la libra, per pound, ok, se escribe así, per pound, wow, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué voy a decir yo? Me, wow, bueno, me puse expresivo, wow, that's, Jesus, that's, really, pueden utilizar esta expresión en lugar de very, That's really expensive. That's really expensive. How much is the coconut? Coconut oil. How much is the coconut oil? And the clerk says clerk. It is only four thousand pesos for four thousand pesos. Uh, okay. bottle. It's on sale. Está en oferta, right? Bueno, pongámosle un poquito más costoso para que sea más 8.000. 8.000 uh, pesos, it's on sale. Y yo respondo, mi, ah, oh, that's okay. That's cheap. I'll, I will take two bottles. Listo. That's it. Entonces que le digo? How much? Is, como lo digo, lo for lo, lovide, lo, 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 no sé cómo decirlo, how much is how much for everything, how much for everything, es how much for everything, es decir, No. Ok. Tendría que sumar. No voy a sumar. Voy a imaginarlo. Ok. It's. I don't know. Let me check. Cuatro mil. Cinco mil quinientos. Llevo cinco de estos. Entonces diez mil quinientos y dieciséis mil de las del aceite entonces veintiséis mil quinientos it's twenty six ah. it's twenty six okay Y lo termino ahí. ¿Listo? Eso es todo, mírenlo. Entonces, miren. Entonces, ¿qué tengo? Voy a, voy a cambiar el tipo de letra. Ponerlo un poquito más bonito. Esto es solo por molestar, ¿listo? Como por... Voy a utilizar Comic Sans. ¿Listo? Y aquí la parte de la... De los ingredientes. Voy a cambiar el color del tipo de letra solo por... Porque quiero que quede como diferente. Ok. Listo. Y el diálogo, aquí donde dice dialogue, lo voy a poner en negrilla para diferenciar que aquí empieza el diálogo. ¿Cierto? Y, y bueno, no sé. Aquí me voy a poner interso. El clerk, voy a ponerlo a los del. A los del... Así. para mostrarle todo lo que pueden hacer. Este es el modelo, my dear. Entonces, debe quedar similar lo que ustedes hagan. ¿Listo? Una vez que terminen, miren, yo lo voy a hacer esto, lo voy a poner así. Ta. Entonces, ustedes deben construir igual. Cuando digo Google, igual me refiero a la estructura. Obviamente no tiene que ser idéntico a esto, ¿ok? Pero deben construir una estructura similar. ¿Vale? Algo así. Y hago clic en Responder. Miren cómo quedó. Algo así es lo que tiene que quedar. My dear. That's it. Eso es todo. Perdonen, me pasé de tiempo. Eso es por culpa de que empecé un poquito tarde. La demora, los problemas técnicos. Pero así debe quedar. ¿Sí lo ven? Un saludo. Eh, una descripción breve de qué es su plato favorito, ¿sí? Miren, yo simplemente dije que son pancakes y que los quiero preparar para la cena y que necesito los ingredientes. Aquí está la lista de ingredientes y luego el diálogo, ¿dónde? En el supermercado, en el supermarket. That's it. Espero que les quede así de bonito. Ojo a la ortografía, ojo a las unidades, ojo al vocabulario. Uso correcto de mayúsculas en el inicio de las oraciones, ¿cierto? Eh, puntuación. Punto. Recuerden que las oraciones se separan con puntos, no con comas. Eh, signo de interrogación. En inglés solo se utiliza un signo de interrogación al final. Eh, sigan el modelo. Aquí está el modelo. ¿Listo? Confío en que les salga súper bien, my dear. Ok. Dudas, preguntas, inquietudes, solo quedaron dos, los demás se fueron, tenía mucha hambre. Okay, my dear, that's it. Listo. Todo bien, profe, todo bien, todo claro. Listo, chévere. Bueno, entonces ahorita les dejo la grabación para que puedan consultarlo nuevamente. Thank you for your time, my dear. Johan, thank you, Lydia, thank you very much. See you next time. Please take care. Bye bye. Nos vemos la próxima semana. Vemos, profe. Chao. Bye.